Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarlos en sus hogares. Una interesante puja entre las fuerzas políticas por la silla presidencial en la Duma Departamental se registró durante la instalación y posterior elección de la mesa directiva. Queda claro que el gobernador Mauricio Aguilar no tendrá mayorías contundentes, al menos en este primer año de sesiones, y que le permitan pasar sin contratiempos sus iniciativas. Pese a que los nuevos diputados creían que todo estaba dado para que al menos 13 de ellos estuvieran dentro de la coalición del mandatario seccional, los cálculos fallaron. Aunque el objetivo inicial de poner presidente se dio, fue evidente el tufillo de oposición generada por la que seguramente será conocido como la coalición independiente. La elección del secretario general de la Asamblea, así como la elección del Contralor General de Santander, son dos temas claves que en los próximos días volverán a enfrentar a los 16 diputados. Por ahora el marcador está 9 contra 7, las mismas cifras con las que se eligió el conservador Luis Eduardo Díaz Mateus por segunda ocasión consecutiva como presidente de la corporación para el primer año. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, y en www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Diputado Luis Eduardo Díaz, bienvenido a Corrillos. ¿Cómo se dio esa elección para ser elegido presidente de la Asamblea de Santander en el primer año de esta administración? Sí, saludar a todos los oyentes televidentes de Corrillos para la elección de presidente, pues. Los partidos Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador y el ASI, pues se hacían unas mayorías en los cuales pues escogieron mi nombre para que lo representara como presidente de la Duma Departamental. Tenemos en el entendido que somos 16 diputados y sacamos 9 votos de los 16, y el doctor Oscar San Miguel, también quien han postulado para la presidencia, pues ha sacado 7 votos. 7 votos en contra. ¿Por qué no se logró unanimidad en torno a su nombre para la presidencia? Eso es simple. Hay unos partidos que van a estar en oposición, así lo han declarado, y pues son de otra línea, no de la línea del gobierno, de los que estuvimos con el gobierno departamental del doctor Mauricio Aguilar, y pues por lo tanto pues es respetable, y esa es la democracia, que tuvieran un candidato propio. Pero la disputa fue con el diputado Oscar San Miguel para la presidencia, porque para las vicepresidencias no hubo tanta estrechez en la votación. ¿Qué analiza al respecto? Porque se les dio a los de la oposición la segunda vicepresidencia, y pues la coalición pues continuó con la primera vicepresidencia. Presidente, ¿se mantendrá ese 9 contra 7 el resto del año? Sí, no, eso no es una mayoría para definir la presidencia del año 2020, pero como hemos visto en algunas votaciones, quedamos 14-2, quedamos 15-1, pues eso es muy relativo dependiendo los temas que se estén debatiendo en la Duma Departamental. La elección del Contralor Departamental es el hueso duro de roer que tiene la Asamblea. ¿Cómo hará para que se genere esa pulcritud en la elección? Sí, lo que se ha hecho es hacer una convocatoria de las universidades acreditadas, invitaron a más de 87 universidades para que presentaran la propuesta económica, para que hicieran todo el proceso. Se inició en el mes de junio, por disposición legal se suspendió, y por solicitud de la Contraloría Nacional. Luego pues la Contraloría Nacional, de una consulta al Consejo de Estado, ya saca todos los elementos necesarios para hacer el proceso, y de acuerdo a esos requisitos que colocó para la convocatoria la Contraloría Nacional, es lo que ejecuta la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en el entendido que era la propuesta más económica para hacer la elección de hacer el proceso de selección de quienes podrían ser los elegibles a Contralor Departamental de Santander. Y pues nosotros, como Duma Departamental, en representación de la Asamblea anterior y de esta, pues
El proceso que se hizo con LUNAD es un proceso transparente, es un proceso que le dio las garantías a cada uno de los que participó en este proceso. Sabemos que la nota, el porcentaje para la prueba de conocimiento era solamente el 60%, lo demás eran cosas objetivas de acuerdo a si las personas tenían unos títulos o si tenían, eran profesionales, especialistas, tenían maestrías, si tenían obras, si tenían experiencia como docentes y otros ítems que es lo que ha plasmado en la reglamentación que envió la Contraloría Nacional, según la resolución que nos envió, es el fiel cumplimiento a lo que dijo la Contraloría Nacional. Nosotros no tenemos por qué esconder las cosas ni por qué no ser transparentes a esta convocatoria que ya se había iniciado, una convocatoria por 4 años, tuvo que suspenderse y modificarse porque ya no era a 4 años, sino era a 2, en el cual la publicidad se le dieron 3 días de información en los medios escritos, como es el Frente y Vanguardia Liberal. Eso lo hacía la Universidad Autónoma de Bucaramanga en todo el proceso, y ellos pues entregaron una lista de 61 personas que quedaron habilitadas para que continuara el proceso en la Duma Departamental. Después de que la Universidad Autónoma de Bucaramanga entrega ya el resultado de todas las pruebas de conocimiento y la valoración de las demás pruebas, pues se presenta una renuncia por parte de Pablo César Díaz Barrera, una renuncia irrevocable, a seguir participando en la convocatoria, por lo cual pues se retira de la lista y la asamblea anterior le deja el informe, que es el mismo informe de la Universidad Autónoma a esta Duma Departamental para vigencia 2020-2023, en la cual pues ya se ha hecho el debate, pues, se nombró la comisión, como lo dice la norma, un diputado de cada partido. Fueron 10 diputados, porque en estos momentos la Duma está conformada por 10 partidos políticos, los que hicieron una revisión del proceso y entregaron un informe a la plenaria de la revisión del proceso para que con ese listado se cite para ya escoger la terna y enviarla al Departamento de la Función Pública para que les hagan allá un examen de integridad. Le achacaron a usted que tuviera el interés de elegir a Pablo César Díaz en la Contraloría. ¿Cómo recibió esas críticas? Pues tienen todo el derecho de revisar si ese proceso para ellos fue transparente. Pero en el proceso como tal, quien tiene que responderle a los santandereanos es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, que nosotros como Duma Departamental creemos que es una universidad prestigiosa, una universidad que garantiza no solamente la legitimidad, la transparencia, sino la eficacia y eficiencia de estos procesos para garantizarle a Santander que las personas que lleguen entre los 3 primeros puntajes, pues son personas idóneas que, de acuerdo a las pruebas y a los requisitos que debían presentar, son los que obtuvieron mayores notas. De eso no tengo la menor duda, porque la Asamblea Departamental no tuvo ninguna injerencia después de delegarle el proceso y contratar con la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Con la salida de Pablo César entra a la disputa por el cargo de Contralor Carlos Fernando Pérez. ¿Qué pasará con el diputado Mauricio Mejía? ¿Se debe declarar impedido? Pues el contralor que se va a elegir debe auditar todos los procesos de la gobernación, pero también debe auditar, hacer la auditoría del gasto en la Asamblea Departamental. Yo creo que no hay impedimentos por cuanto no hay ninguna investigación, no hay ninguna sanción, y pues hasta hoy, hasta el día de hoy, simplemente se ha continuado con un proceso
con un proceso, con toda la transparencia, así algunas personas digan lo contrario, pero si ellos creen y que la Universidad Autónoma de Bucaramanga no hizo las cosas bien, pues deberán pues acudir a la universidad a preguntarles. Acá en la asamblea se ha actuado con transparencia, la asamblea anterior y la actual, pues hasta ahora inicia el proceso también actuando con toda la transparencia del mundo, y son derechos que obtienen quienes se presentan a una convocatoria pública, a los que la DUMA departamental pues simplemente se guía por esa resolución que envió la Contraloría Nacional para que de esa manera se hiciera el proceso de selección de los elegibles en la terna a la Contraloría Departamental. ¿Pero queda Carlos Fernando Pérez en la terna para elegir el Contralor Departamental? Sí, porque el artículo 10 de la circular o de la resolución de la Contraloría, en su parágrafo dice que al haber algún caso en que haya falta absoluta o se retire algún candidato que esté en la convocatoria, el siguiente sube al puesto y así sucesivamente la lista de elegibles. Señor Luis Eduardo Díaz, ya seguimos charlando con usted. Ustedes pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y en www.corillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. Si necesitas un crédito y deseas no esperar tanto tiempo para que aprueben tu solicitud, haz como yo. En Financiera como Ultrasan estoy a minutos de mi crédito. Además podrás disfrutar de las mejores tasas de interés, cómodos plazos y un servicio personalizado. En Financiera como Ultrasan solicita tu crédito en minutos. Pasa la Voz comienza como un challenge que hemos diseñado desde la Oficina de Paz y Convivencia para podernos articular con las diferentes dependencias de la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Enviar un mensaje muy positivo a Barranca Bermeja de reconciliarnos con la ciudad, de empezar a encontrar en nuestro corazón ese sentido de pertenencia, ese propósito de cambio, de transformación, y decirle a Barranca Bermeja, pasa la voz de que podemos con pequeñas acciones marcar la diferencia. Queremos demostrar a la ciudad que no somos barra brava, esa barra que mantiene peleando, sino una barra social. Barrismo social es lo que vamos a implementar en la ciudad, y que sigamos este ejemplo en la ciudad. Invitamos a todos los hinchas de los otros equipos que también se unan a estas actividades. También queremos trabajar de la mano con todos para que no haya violencia en los estadios. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el reelegido presidente de la Asamblea de Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, los temas urgentes que debe afrontar el nuevo gobierno de Mauricio Aguilar. Presidente, el gran tema en el arranque, el plan de desarrollo. Recuerdo que hubo celeridad en el cuatrenio anterior para ser aprobado. ¿Qué puede pasar ahora? Sí, yo creo que en esta oportunidad se le debe dar la misma celeridad a este proceso de desarrollar ese plan de desarrollo para beneficio de Santander, con pues la asistencia o la participación de todas las provincias y de toda la comunidad santanderiana, que es la disposición del señor gobernador doctor Mauricio Aguilar. Y la Duma departamental pues no puede ser inferior a los retos que se plantearon en el cuatrenio anterior. Cada gobernante tiene que llegar a hacer las cosas mejor y siempre con un solo fin, que le vaya bien a Santander y a los santanderianos. La aparente renovación en la mesa directiva de la Asamblea no se dio porque los postulados para la presidencia fueron dos diputados repitentes. ¿A qué se debió esa nula participación de los debutantes? Pues hay 12 diputados nuevos, de los cuales a ninguno postularon ni ninguno se postuló para esta dignidad. Y pues de las dos postulaciones, pues como todos saben, pues obtuvimos 9 votos y Óscar obtuvo 7 votos, por lo cual pues me han reelegido
para que represente la Asamblea en el año 2020. Señor Díaz Mateus, ¿cuál es el tema prioritario que se debe atender en el plan de desarrollo? Todos los temas tienen unas líneas transversales en cuanto a que todo se necesita. Se necesita hacer los controles a que las entidades que hacen, que son las autoridades ambientales, como son la CAS y la Corporación Autónoma, pues la Corporación acá del área metropolitana, se le deben hacer los controles políticos, pero también son muy importantes las obras de infraestructura para el desarrollo no solamente en que la gente se pueda movilizar, sino que garantice esa movilidad y la gente tenga unas buenas vías, unos buenos hospitales, unos buenos puestos de salud y la infraestructura escolar, que sabemos que no alcanzan los recursos, pero que lastimosamente en el cuatrenio anterior, que el gobierno departamental confió al FIE del gobierno nacional los recursos, y como sabemos, pues esas obras, algunas no se han empezado, pero no fue culpa del gobierno departamental, sino fue culpa del gobierno nacional. Con este gobierno, pues vamos a iniciar las labores para que se haga ese plan de desarrollo, como lo dije anteriormente, en beneficio de todos los santanderianos y ajustados al presupuesto del departamento. El gran lunar de la administración que terminó fue el PAE, o Plan de Alimentación Escolar, ahora con el exgobernador Didier Tavera vinculado en un proceso. ¿Cómo manejar ese tema para que el país no sepa de Santander por el mal manejo del PAE y porque el departamento no les cumple a los niños? Pues el PAE en los últimos años pues deberá ser los entes de control y la misma fiscalía la que determine si allí se cometieron hechos ilícitos. Nosotros, pues, como Asamblea Departamental hicimos los controles políticos a estos procesos, los controles posteriores a estos procesos, y sabemos que así como está estructurado el PAE, pues no es fácil y tiene muchos problemas por su logística que debe implantar en todos los municipios. Yo creo que el PAE lo deberían manejar los entes territoriales, los municipios directamente, para que desde allí, pues, eso ayude a que la misma comunidad controle la eficacia y el buen uso de esos recursos para la alimentación PAE de los niños. Frente al PAE, muchos temas: municipios distantes, falta de idoneidad y sobrecostos. Asuntos como lo de los tamales a 30 mil pesos que vende una empresa de grúas. ¿Cómo se trabajará para que esa historia no se repita? Pero es que tenemos que explicarle a la comunidad que es que los tamales no van dentro de esa, en ese complemento alimentario. Hay que revisar la contratación. Y tamales no hay en los complementos alimentarios para los niños. Ya tendrán que explicar el señor contratista de ese entonces por qué pasaba facturas por tamales y realmente no hacen parte del menaje de ese complemento alimentario para los niños. Entonces yo creo que eso viene estructurado desde el gobierno nacional. Y eso no, nosotros no podemos cambiar las condiciones. Lo que podemos hacer es hacer unos controles políticos con acompañamiento de las comunidades, que las quejas sean pertinentes y sean ese control de la comunidad sea inmediato para poder ajustar las cosas si es que existen malos manejos del PAE. Usted ha sido quien más ha denunciado obras que no terminaron, que colapsaron, como la represa de La Batanera en Vélez, entre otras. ¿Qué pasó con esas actuaciones? Pues es una deuda que se tiene con el municipio de Vélez. Unas inversiones por casi 12 mil millones de pesos que en una obra que fracasó y ya se había hecho su entrega prácticamente, pues los entes de control son los que tienen que decir qué fue lo que pasó, quiénes son los responsables, y eso es una deuda que se tiene con el municipio de Vélez. Entregarles los resultados. Si hay
personas que son las responsables, pues que esas investigaciones entreguen esos resultados para poder así la opinión pública también revisar a bien qué fue lo que pasó, pero esos informes nos los tienen que entregar los entes de control. Diputado Luis Eduardo Díaz, ya seguimos hablando. Ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y en corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Mensajes y ya regresamos. ¿Cómo sigue, John? Bien. ¿Me puede dar más detalles? Tengo trabajo. Pues yo viste cómo está la vaina allá afuera. Pero ya el cambio está cerca, vas a ver. Los colombianos buscan a alguien que los guíe y que los proteja de lo que amenaza su estilo de vida. Alguien que les quite el miedo. El país necesita un héroe. Usted sabe que eso no funciona así. Este no es un país de oportunidades. Este es un país vendido al mejor postor. Esto no sería un ataque. Es un contraataque. La política tiene una lógica oscura. Casi nunca gana el mejor. En la política nadie sale con la frente en alto, ¿vale? Él está consultando su saldo. Ella está pagando la cuota de su crédito. Y él está haciendo una transferencia. Con la app de financiera como Ultrasan Móvil, realizar consultas, pagos y transferencias es mucho más fácil y cómodo. Desde tu celular, descárgala y disfruta todos los beneficios. Financiera como Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. En reunión con el secretario de Infraestructura de Santander, el director de Gestión del Riesgo Departamental, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el concesionario Ruta del Cacao, se determinó que la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja se mantendrá abierta. Frente a la decisión que ha tomado la ANI de que la estructura no presenta ningún peligro, pues seguiremos exigiendo ese monitoreo constante para que sigamos determinando el tránsito periódico por esta estructura. No podemos salvar responsabilidades y esa es una decisión que como gobierno departamental mantendré. El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, le pedirá a la Agencia Nacional de Infraestructura monitoreos constantes para conocer el estado de la vía y así garantizar seguridad en este importante corredor vial. Para que ellos sean los que realmente garanticen y certifiquen el tránsito por este corredor. Desde luego celebramos que del Fondo de Contingencia se haya autorizado utilizar recursos para el mantenimiento de esta vía sustitutiva y de este corredor y a su vez el diseño del paso alterno. El próximo 22 de enero se realizará un Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y se espera que la Agencia Nacional de Infraestructura presente una solución y así dar inicio a las obras del paso alterno en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el reelegido presidente de la Asamblea de Santander, Luis Eduardo Díaz Mateus, y los temas urgentes que debe afrontar el nuevo gobierno de Mauricio Aguilar. Diputado, ¿le gustó la escogencia del gabinete de Santander en la gobernación? ¿Cómo le parecieron los perfiles? Pues realmente conozco a algunos de los secretarios, no los conozco a todos. Personas idóneas, personas transparentes y pues que inician una labor con un gobierno que inicia el periodo y pues tienen que demostrarle al departamento, a la asamblea y a todos los santanderianos que son las personas capaces, pero eso se hace con el tiempo y entregando unos excelentes resultados. La función central de la asamblea departamental es el control político. ¿Cuál sería el primer tema inaplazable al que se le deba ejercer control desde ya? Yo creo que se debe revisar. Tenemos muchos problemas. El problema de los páramos, como lo decía en la instalación de la UMA departamental, no es solamente el páramo de Santurbán, sino el páramo del Almorzadero, donde la línea perjudicó a las personas que viven allí y no pueden ejercer su ejercicio en la agricultura ni en la ganadería, y es una línea de páramo que está
por debajo de las demás líneas de los demás páramos del país, y el departamento también tiene que velar por el bienestar de esas personas, no solamente el páramo acá de Santurbán. Esa problemática del páramo de Santurbán, sabemos que la Asamblea hace los controles, hace los debates, cita a las personas que tienen alguna responsabilidad, pero el ANLA, quien es el que da las licencias ambientales, pues es la que tiene que definir realmente. Nosotros como Asamblea Departamental acompañamos a la comunidad y a las autoridades en todos los eventos y colocamos nuestro grano de arena, pero realmente no somos la autoridad para definir qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Presidente, se aplazó el cierre del Carrasco, varios municipios pendientes de las decisiones que se tomen. ¿Qué debe hacerse con la disposición de los residuos sólidos? Que llevamos más de, creo que, varios años dilatando las decisiones judiciales y con un problema pues que realmente no se ha tomado en serio por parte de los entes territoriales. Para esto pues habrá que hacer algunas inversiones para darle un manejo más responsable a estos residuos, porque si no se hace así, si no contaminamos en el Carrasco, vamos a contaminar en otro municipio del departamento de Santander. Entonces, para eso pues tenemos que hacer unos esfuerzos financieros para que se consigan procesos de alta tecnología y no sigamos contaminando. Si no se toma en serio este problema, pues vamos a continuar, y como lo dijo usted, Juvenal, pues tienen un mes para recibir estos residuos en el Carrasco y tendrán que llevarlos a otra parte, porque la vida de los seres humanos continúa y continuamos produciendo residuos. Yo creo que es bien importante que se tomen medidas a corto y a largo plazo sobre inversiones que valgan la pena y se puedan darle un manejo, realmente un manejo que sea el idóneo a las basuras o a los residuos. Diputado Luis Eduardo Díaz, usted es quien más sabe de transporte. ¿Qué debe hacerse con la grave situación de Metrolínea? Metrolínea, pues como sabemos y como se sabe, pues está mal estructurado financieramente dentro de la repartición de la tarifa como tal. Hay unos ítems ahí que, por ejemplo, el 14% se lo pagan al recaudador por administrar, por recoger los recursos, por vender las tarjetas. Creo que es una tasa muy alta la que se paga. Ahora, habrá que mirar cuáles son los controles efectivos para que el recaudo de esos pasajeros sea también el real. Acuérdense que hace 3 o 4 años se hizo una supervisión y pasaron de 95 a 135 mil pasajeros de una semana a la siguiente. Y eso pues no es lógico, que haya ese aumento en la movilidad de pasajeros pues cuando es una rutina continua. Entonces eso tendrán que mirarlo allá la junta directiva de Metrolínea. Ya como vemos, pues los buses ya también se están volviendo obsoletos, no sé cuántos kilómetros tengan, pero todo vehículo de transporte de pasajeros tiene un kilometraje donde se garantiza un servicio eficiente y seguro, y yo lo que veo es que pues la renovación de la flota pues no sé cuándo tendrá que hacerse. Señor presidente de la Asamblea, Luis Eduardo Díaz, muchas gracias por estar en Corrillos. A ustedes, gracias por interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube. Y recuerden que en www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio que analiza los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao.